Buenas tardes. Hoy se dio a conocer por parte del gobierno federal un decreto, que aquí lo tengo, por el que se anuncia que en febrero, como se había estimado en algún momento, no va a haber gasolinazo, no va a haber un incremento nuevo al precio del transporte. ¿Cómo se logra eso y cómo sucedió? Bueno, en principio yo quiero decir que se logra gracias a la movilización de millones de personas en redes sociales, en las calles, argumentando y dándose cuenta, abriendo los ojos de qué era lo que había sucedido en enero. El incremento más alto a los precios de los combustibles en la historia de este país. Un incremento que millones de mexicanos rechazamos y que llevó al gobierno federal a rectificar. El instrumento que está utilizando el gobierno para mantener los precios es este decreto que tiene que ver con nuestra propuesta. Si ustedes recuerdan, nosotros propusimos un decremento, una disminución del 37.7% al IEPS, a combustibles. Lo que está decretando el gobierno hoy es un 41.23% a la gasolina, un 33.85% de estímulo al diésel, que se refleja básicamente en lo que nosotros estábamos proponiendo, un descuento de 1.7 pesos por litro. Gracias a eso se va a controlar el precio de las gasolinas en febrero y no habrá un nuevo gasolinazo. Es decir, la propuesta de Movimiento Ciudadano que decíamos es el principio para detener el gasolinazo, la disminución del IEPS fue aprobada. También ayer nos llegó vía oficial lo que nosotros ya habíamos dicho y por la razón que habíamos hecho esta propuesta. Esta es la tabla de ingresos del año pasado, del 2016. Aquí está el IEPS a gasolinas. En el presupuesto de egresos, en la ley de ingresos, nosotros habíamos estimado tener un ingreso de 209 mil millones de pesos por IEPS a gasolina. El gobierno recaudó 277 mil millones de pesos, 70 mil millones de pesos más, es decir, un 32% más de lo estimado. Tuvieron un excedente. Por eso es una vergüenza que el presidente de la República, que Aurelio Nuño, digan que van a cerrar escuelas, programas sociales, que hubieran dicho eso y que dijeran que por eso no se le podía dar en reversa al gasolinazo. Tan se podía que ya se pudo para el mes de febrero. ¿Qué es lo que sigue? Que los ciudadanos sigan organizados, que sigan unidos y que sigamos comunicándonos, no solamente para tener victorias simbólicas como este freno al gasolinazo de febrero, sino para revertir esta política de precios que lastima a los mexicanos. Hay muchos frentes de donde recortar el gasto público. Está todo el despilfarro de los partidos políticos, está todo el despilfarro de los altos funcionarios. Nosotros hemos dado a conocer que hay más de 10 mil funcionarios que ganan 2 millones de pesos al mes, 2 millones de pesos al año o más. Más de 10 mil funcionarios en México. Y hemos propuesto un plan para recortar plazas, para recortar salarios, que ahorraría hasta 100 mil millones de pesos en un sexenio tan solo con esos funcionarios, que no lastimaría la economía nacional ni las finanzas públicas. También hemos dicho que hay muchas otras fuentes de austeridad, reduciendo el costo de la política a los mexicanos, ciudadanizando el gobierno y poniéndole freno a los excesos, a los seguros de gastos médicos mayores, a los seguros de vida, a los bonos que no deberían de ser legales. En principio no lo son, pero hay que acotarlos por todas las vías de la ley para que no se den. Con todos esos ahorros nosotros podríamos revertir una política fiscal que hoy castiga a las clases medias y a la mayoría de los ciudadanos. Es increíble que en este país, en los últimos 9 años, se les hayan condonado impuestos a grandes empresas, a 35 grandes empresas, por 500 mil millones de pesos. Es increíble que en este país, en los últimos 10 años, se hayan dado robos de combustible por 150 mil millones de pesos y que se tenga esta política agresiva de gasolinazos contra las clases medias. Por eso, felicitar a las mexicanas, a los mexicanos que hoy detuvieron este gasolinazo de febrero con su movilización, que el gobierno escuchó nuestra propuesta, pero además quiero también llamarlos a seguir luchando. Esto no se ha terminado y así como se logró este tema para febrero, creo que podemos lograr muchísimas cosas si informados y unidos seguimos luchando juntos. Gracias.